Hola, hola, muy buenos días. Este es otro video tutorial del curso de herramientas ofimáticas Windows y Office, en el cual estamos trabajando PowerPoint. En el video tutorial de hoy vamos a mirar lo que es insertar textos y trabajar la herramienta de WordArt. Para eso vamos a continuar con nuestra presentación, pero vamos a insertar una nueva diapositiva. Para insertar una nueva diapositiva podemos hacerlo de diferentes formas. Primera forma, venimos aquí donde tenemos el cuadro de las micro diapositivas y le doy clic derecho y le digo, ejemplo, clic en una nueva diapositiva. Ok, en este caso, como vemos, nos damos cuenta que, ejemplo, ya nos aparece estas opciones. ¿Listo? Si yo no quiero estas opciones, sino que realmente quiero una diapositiva en blanco, miren lo que hago. Clic. ¿Listo? Le di doble clic, vea que quedó seleccionado. Presiono escape y luego suprimir. Y vean que se borró nuevamente. Clic, escape, suprimir. ¿Listo? Y con eso, ahora sí mi diapositiva está totalmente en blanco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar una caja de texto. Como les había indicado en los apuntes, venimos a la pestaña insertar, ¿cierto? Y luego buscamos la caja de cuadro de texto. ¿Sí? ¿Qué hago? Les decía, clic. Ahora, ¿qué hago? Me vengo a la posición donde quiero colocar el texto. Clic. Y aquí escribo el texto que yo desee. ¿Listo? Esta es una forma. Otra forma que habíamos hablado, ¿cuál es? Ejemplo, voy a buscar aquí en internet un texto. Entonces venimos aquí, vamos a buscar el planeta Plutón. Entonces mira, voy a venir aquí a esta página. Y resulta que yo quiero llevarme este texto. Entonces, ¿qué hago? Miren, clic sostenido, vean cómo cambia el cursor. Miren que está en formato flecha. Y ahora está en icono de punto de inserción. Entonces vean lo que hago. Clic y arrastro. Clic sostenido y arrastro hasta donde quiero seleccionar. ¿Cómo copio? Control. Copio. Control C. Primero control C porque voy a copiar. ¿Cierto? Y luego ¿qué hago? Voy a mi presentación, miren, voy a mi presentación, ¿cierto? Y le digo control V. Y vea que ahí ya me quedó el texto. ¿Y ahora qué hago? Simplemente vean, vean que aquí están las rayitas punteadas que me indican el borde de la caja de texto. ¿Y qué le digo? Clic sostenido y arrastro a la posición que yo quiero. ¿Listo? De esta forma es que yo puedo insertar texto. Y de igual forma yo puedo quitarle aquí texto. ¿Ven? Cuando yo he terminado de digitar texto, ¿cierto? No le puedo dar enter. Porque vean lo que pasa. Él me lo toma como un nuevo párrafo. Entonces les indicaba yo que para finalizar la inserción del texto, ¿qué hacemos? Clic afuera, vean. Y ya podemos meter otro texto, otra imagen o irlo combinando. ¿Listo? Eso, de esta forma se trabaja texto. Pero recordemos que en las presentaciones lo que de menos debe ir son textos. Muy bien. Ahora, vamos a mirar cómo se utiliza la herramienta WordArt. Entonces, miren, voy a insertar una nueva diapositiva. Pero la voy a hacer por este lado. Miren, pestaña inicio, nueva diapositiva y le digo, miren, quiero una diapositiva en blanco. O puedo tener estas diferentes opciones. ¿Listo? Ejemplo, voy a colocar esta opción de comparación. ¿Listo? Clic. Entonces vean que este ya me muestra una serie de textos que yo puedo ir trabajando. ¿Listo? Ejemplo, vamos a mirar aquí. Estado de comparación. ¿Listo? Aquí entonces clic. El sistema solar.
Aquí. Plutón. El planeta Plutón. Miremos qué ejemplo aquí me está diciendo que comparación tiene un error, ¿verdad? Esta rayita de error de ortografía. Entonces vamos a mirar, es clic sobre la clic primero y luego clic derecho. Y me dice que es comparación, o sea, me faltó la A. Yo le digo, bueno, está bien, gracias, corrijo. Ahora voy a meter una imagen acá. Entonces miren que aquí me muestra que si quiero meter una tabla, una barra, un esmarar, una imagen en barra o un video. Yo le digo, no, quiero meter una imagen. Clic sobre el icono. Me voy hasta la ubicación de mis imágenes. Ejemplo, la tenemos en escritorio, mis trabajos, PowerPoint y ejemplo, me llevo esto. Insertar. Y vea que me lo adaptó al tamaño del recuadro. Y aquí puedo hacer lo mismo. Clic. Creo que las imágenes nos quedaron invertidas. ¿Por qué? Porque esta era acá, del sistema solar, y el Plutón era acá. ¿Listo? Y ahí ya tenemos también esto. Vamos a insertar otra diapositiva. Nueva diapositiva, pero esta sí la vamos a hacer en blanco. ¿Listo? Para insertar un WordArt es muy sencillo. Miren lo que hacemos. Insertar WordArt. Y aquí me ofrece varios estilos, vean, en los que yo puedo trabajar. Pero, ejemplo, voy a llevar este. Entonces le digo clic y vean que automáticamente me aparece acá. ¿Listo? Y yo puedo empezar a digitar hola mundo. Pero vean la diferencia entre el texto anterior y este. Si ven que este ya está como más decoradito, más presentable, ¿cierto? Más bonito. ¿Listo? Pero miremos lo que podemos hacer también con WordArt. Miren. Entonces le doy clic, miren, en la barrita puntiaguda, en punticas, le doy clic ahí. Entonces desapareció el punto de inserción y miren que ahora la barra es continua esa línea. Y a partir de eso, entonces vean lo que yo puedo hacer. Ejemplo, si en la pestaña formato, listo, ejemplo, yo le quiero colocar un contorno. ¿Listo? Que quiero colocarle un efecto al texto. Que quiero transformar ese texto. ¿Sí? Ya puedo empezar a jugar con lo que yo quiera. Que bisel, que quiero hacerlo, transformarlo, que quiero colocarle iluminado, ¿sí ven? Puedo colocarle. Entonces, para colocarle cada evento me tengo que entre, aplique y cambie. Entre, ejemplo, aplique y cambie. ¿Listo? Y de igual forma lo puedo hacer acá, vea. Y ahí tengo un WordArt a mi diseño. ¿Listo? Entonces puedo hacerlo. También recuerde que me decía en la lectura que hicimos que yo le puedo aplicar un WordArt a cualquier texto. Entonces me voy a devolver aquí a esta presentación. Vean, clic. Yo puedo, este fue el primer texto que hicimos, entonces lo mismo, vean. Clic primero dentro de él, luego clic en el contorno, ¿cierto? Y ejemplo, vea que se me activó la pestaña formato. Entonces yo vengo y le digo, mire, transfórmelo a este WordArt. ¿Listo? Y ahora aplíquele este señor. Y cualquiera de los dos, sea WordArt o sea texto normalito, ¿listo? Miremos que va a tener estas herramientas acá de fuente. Inicialmente, como no tengo ningún texto seleccionado, ¿qué pasa? Que están deshabilitadas. Pero vean qué pasa si yo entro acá. Se habilitó esto. Entonces, ejemplo, miren, vengo y selecciono este señor. ¿Listo? Y aquí le digo, mire, quiero que le cambie el tipo de letra. Clic. Quiero que le cambie su tamaño. Ya puedo empezar a jugar con los diferentes tamaños y opciones. ¿Listo? De esta forma es que yo puedo manejar los textos. ¿Listo? Fuera de eso, ya para terminar, tenemos la opción de dirección de texto que tenemos aquí, miren,
dentro de la pestaña de inicio, tengo el texto seleccionado, yo le digo, mire, cambie ese texto por 90 grados. Cambie ese texto o gírelo 270 grados, dependiendo de la ubicación donde esté. Voltéelo, eso es. Y aquí tengo más opciones de texto, que es el cuadro de herramientas que me sale acá. Si yo no quiero repetir todo, ¿qué botón debo, qué combinación de tecla me permite deshacer todo lo que he hecho? Control Z. ¿Listo? Y vemos, ahí me quedo. Con esto finalizamos el video tutorial de manejo de textos y WordArt. Hasta una próxima ocasión, les habló su amigo y servidor, Luis Eduardo Álvarez Meneses.